Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a ver hoy un vídeo interesante y vamos a estar en esta parte, después de haber visto la física, a nivel general estamos en la parte de fluidos ideales, pero viendo las aplicaciones animales. Y espero a ver que hay un poco de ruido. Y vamos a ver hoy el sistema circulatorio animal y la física de la jirafa, ¿vale? Que es bastante curioso. Y vamos a ver que nos ha costado mucho llegar a la ecuación de Bernoulli, pero que luego es una ecuación generosa. Cuesta llegar, pero luego da mucha información, ¿vale? Bien, una persona, vamos a pintar a alguien, un ser humano, ¿vale? Lo ponemos ahí en una forma de sarcófago, como quieran poner. Bien, podemos modelizarlo de la siguiente manera. Un corazón que tiene más presión que la atmósfera, y que vamos a ponerle 1,2 atmósferas. Un sistema circulatorio muy simple, de sección constante o de área constante, con una cañería que va a la cabeza, a los pies, sencillamente, que sube y baja, con un líquido de densidad como la del agua, ¿vale? Aquí colocamos el corazón, ¿vale? Entonces, imagínense que la cabeza está a 1 metro del corazón, que no son unas medidas muy reales, y 1 metro de lo que sería como alguien y 2 metros, que justo el corazón está, pues ahora mira, vale, es para ver el modelo, ¿vale? Lo que nos dice. Tampoco se pueden cambiar los cálculos y poner una distancia promedio mejor y tal. Pero eso ya lo hacen ustedes en casa si quieren, ¿vale? ¿Vale? Entonces, bien, el problema dice, calcula la presión en 2, en la cabeza, ¿vale? Y en 1, si es ideal. Y conocía la densidad de la sangre. Si es ideal, calcula P1, la presión en la cabeza, y P2, la presión en los pies, ¿vale? Bien, vamos a hacer el problema. Todo, por supuesto, con la ecuación de Bernoulli. Vamos a dejar la jirafa luego para después. Primero vamos a estudiar a una persona y luego vamos a dejar la jirafa para después, que es un caso, pues, también especial, ¿vale? Vamos a dejar la persona para no estropear. Bien, vamos a ver, yo tengo la ecuación de Bernoulli entre, vamos a empezar por la cabeza, por ejemplo, vamos a dejar la jirafa aquí separado. Y vamos a poner la cabeza, P2 menos P1 más 1/2 de rho, V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado, más rho g, H2 menos H1 igual a 0, siempre lo mismo. El origen lo vamos a colocar aquí, que se puede cambiar, pero bueno, al principio para corregir todos a la vez, siempre todos con el mismo origen, ¿vale? Entonces vamos a tomar 2 puntos, el punto 2 de la cabeza y, bueno, vamos a llamar en 1 el corazón, perdón, mejor, 2 la cabeza y 3 los pies, ¿vale? Porque ya tenemos la ecuación escrita, ¿vale? Vamos a tomar la cabeza y el corazón, ¿vale? Como este modelo tan sencillo del sistema circulatorio es solo una única arteria o vena de sección constante, la velocidad va a ser constante. Todo el circuito, ¿vale? El circuito del corazón que está bombeando va a ser constante por la ley de área, ¿vale? Como eso es constante, la velocidad de 2 puntos, cualquiera de la tubería va a ser idéntico, pues la que sea, tantos metros por segundo al cuadrado menos tantos metros por segundo al cuadrado, se nos va a ir el término cinético. Entonces, tomando el origen abajo, ponemos la presión en 2 en la cabeza, menos la presión en el corazón, que es 1,2 por 10 elevado a 5. Todo este término es 0, la densidad de la sangre, que es como la del agua, 10, que es la gravedad. Y como he puesto el origen aquí abajo, pues, y estoy haciendo 2 menos 1, tengo que poner 2 metros menos 1, ¿vale? 2 menos 1 igual a 0, ¿vale? Si sigo por aquí, me encuentro. Esto es 2 menos 1 es 1, son por 10 elevado a 4 y me queda P2 igual a, pasa al otro lado, 1,2 por 10 elevado a 5, y esto que es 2 menos 1, 10 elevado a 4 con signo negativo, ¿vale? Menos 4 por 10 elevado a 4, ¿vale? Y esto es igual a 1. A ver, 10 elevado, no, perdón, a 4 por 10 elevado a 4, no, a
Esto es 10 elevado a 4 por 1 es menos 10 elevado a 4, ¿vale? Menos 10 elevado a 4. Ya está equivocado, ¿vale? Entonces P sub 2 me queda 1,2 menos 0,1 por 10 elevado a 5. Es decir, esto es igual a 1,2 por 10 elevado a 5 menos 0,1 por 10 elevado a 5, ¿vale? Es decir, me va a quedar 1,1 atmósferas, ¿vale? 1,1 por 10 elevado a 5. La presión de la sangre en la cabeza es inferior al corazón. Claro, lógico, porque si sube la sangre y no puede cambiar la energía cinética, tiene que caer la presión, ¿vale? Acuérdense de lo de lanzar bolígrafo, que iba cayendo la energía cinética a medida que ganaba energía potencial, pero la sangre al subir tiene que subir a la igual velocidad. Entonces, para ganar energía potencial necesita que caiga la presión, ¿vale? Necesita que caiga la presión, ¿vale? Pues bien, ya calculamos la presión de la sangre en la cabeza, que es inferior al corazón. Ahora, para calcular la presión en los pies, hago lo mismo, P sub 3 menos P sub 1. El término cinético ya no lo escribo porque también se va a ir, y ρ sub g, H sub 3 menos 1. Se va a ir porque la sección es constante todo el rato, ¿vale? Pues bien, esto es 1,2 atmósferas, me va a quedar P sub 3 menos 1,2 por 10 elevado a 5 más 10 elevado a 3 por 10, H3 menos H1. H3 es 0 y H1 es 1, ¿vale? 0 menos 1 igual a 0, ¿vale? Mantenemos el orden. Y esto queda, pasa al otro lado, P sub 3 queda al otro lado 1,2 por 10 elevado a 5. El menos pasa ahora al otro lado también con más 10 elevado a 4. Y esto es 0,1 por 10 elevado a 5, es decir, es 1,3 por 10 elevado a 5 pascales, 1,3 atmósferas, ¿vale? Es decir, la presión de la sangre en los pies ha aumentado de 1,2 a 1,3. Es decir, la sangre, y esto es ya la parte más para discutir, la que tiene más aplicaciones biológicas, pues al subir a la cabeza, la presión baja a 1,1, de 1,2 llega hasta 1,1, y al subir a los pies aumenta hasta 1,3, ¿vale? ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tiene que ir a igual velocidad, al ir a la cabeza tiene que perder presión para conservar la energía, y al ir a los pies tiene que ganar presión para conservar la energía, ¿vale? Esto explica varias cosas. Por ejemplo, explica cuando una persona le da una lipotimia y un mareo, pues se le tumba en el suelo. La lipotimia y el mareo viene de que, bueno, no soy médico ni sé, pero mucho, pero vamos a ver, viene de que no tiene presión la sangre en la cabeza, no riega bien todos los tejidos cerebrales y viene la lipotimia. Entonces se le tumba en el suelo y se le levanta los pies con objeto de que la cabeza está a la misma altura al corazón y el término de energía potencial de la ecuación de Bernoulli disminuya y que la cabeza esté a 1,2 atmósferas, ¿vale? Para ayudarle a recuperar, ¿vale? Y otra cosa, las abuelitas tienen todas estas rayitas, las varices en las piernas, bastante, que son venas rotas, ¿vale? Estas rayitas de color lila, color morado, por exceso de presión, ¿vale? Comprobarán que normalmente abundan más las rayitas en las partes de abajo de las piernas y tal, que no los brazos, la parte alta del cuerpo. ¿Por qué? Porque la presión de la sangre va a ser siempre superior a la parte de los pies, ¿vale? Fíjense que el modelo, a pesar de que ser bruto, y tosco, porque es solo una cañería de sección constante para todo el sistema circulatorio, es bastante generoso, ¿no? Indica ya algunas cosas, ¿vale? Algunas cosas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a mirar ahora qué pasa con la jirafa. La jirafa es un tema que un día lo resolví en clase. Este sería el ser humano aquí, ¿vale? Vamos a poner uno. Y que no lo entendíamos bien hasta que al final los alumnos pues me ayudaron porque saben mucha biología. Yo no. Y vamos a suponer que la jirafa tiene un corazón de esta 1,2 atmósferas, ¿vale? Lo he hecho de menos. Una de las cosas que he hecho de menos de esta cuarentena es que no puedo pasear entre los bancos y verles el dibujo de la jirafa. Es que no saben. Estos pequeños placeres que te da la vida, así que subía mi autoestima como dibujante, que ya no lo voy a tener, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Nada, bien, una broma. Bien, imagínense que el corazón está a 2 metros de los pies, ¿vale?
y la cabeza está a 5 metros del corazón, la jirafa, ¿vale? Es 7 metros, creo que no es un, no es un tamaño que esté mal, me refiero para los tamaños que tiene la jirafa. Vamos a suponer que tiene un corazón parecido al del humano y vamos a suponer un sistema circulatorio para la jirafa, ¿vale? Como un canal que sube hasta arriba y vuelve hacia abajo, exactamente lo que hicimos antes, ¿vale? Y la idea es calcular la presión de la sangre en la cabeza, solo en la cabeza, en los pies ya sabemos que va a ser mayor. Vamos a calcular la presión de la sangre en la cabeza. Vamos a llamar 3 y vamos a llamar 1 al corazón, ¿vale? Entonces vamos a resolver la jirafa y tenemos P sub 3 menos P sub 1 más un medio de rho, V3 al cuadrado menos V1 al cuadrado más rho G H3 menos H1 igual a 0, ¿vale? La diferencia de velocidad va a ser igual y todo este término se va, y entonces me voy a encontrar con que la presión en la cabeza menos la presión en el corazón es 1,2 por 10 elevado a 5 más 10 elevado a 3 por 10, y me voy a encontrar con que tengo H3, que si coloco el origen aquí abajo son 7 metros y H1 es 2 metros, ¿vale? 7 menos 2, 7 menos 2, ¿vale? Pues si despejo de aquí me queda, esto es 10 elevado a 4 y esto es 5, 5 por 10 elevado a 4. Con signo positivo me sale P sub 3, pasa al otro lado con signo positivo el 1,2 y este pasa restando, menos 0,5 por 10 elevado a 5. ¿Vale? Miren que el 10 elevado a 4 lo pasé a 0,5 por 10 elevado a 5. 5 por 10 elevado a 4 es igual a 0,5 por 10 elevado a 5. Vale, entonces si le quito a 1,205 me va a quedar 0,7, si no me equivoco, 7, 8, 9, sí, 0,7, 0,7 por 10 elevado a 5 pascales, 0,7 atmósferas, y esto de aquí es un poco, llama la atención, es raro. A ver, habíamos dicho que la sangre está a más presión que la atmosférica, y que si nos cortábamos, pues salía la sangre, ¿vale? Pues esto significa que si la jirafa se cortara la cara, pues no saldría la sangre, sino entraría aire, ¿vale? Sería bastante poco higiénico, ¿eh? Para el sistema y poco, ¿eh? De, para la defensa inmunológica de la jirafa sería pues fatal. Pero hay algo raro, ¿no? Porque hay algo raro, no tendría presión de la sangre en la cabeza para regar los tejidos cerebrales y pues tendría una lipotimia. Bien. Este tema que lo calculamos, y fíjense que solo es 7 metros, no estoy hablando de ningún dinosaurio ni nada. Los alumnos, pues que buscaron y tal en internet, y al final la jirafa tiene un sistema por todo este problema, Roger, tiene un corazón más potente que el nuestro, tiene un sistema accesorio en el cuello para aumentar la presión en la cabeza, y luego, como encima la presión, fíjense, como son 2 metros, será 0,2 atmósferas, va a ser hasta 1,4 atmósferas en los pies. La parte de los pies, la parte abajo del cuerpo, tiene una piel muy tensa para apretar, ¿eh? Y para que la sangre suba arriba, porque la presión también va a estar muy alta, ¿vale? O sea que fíjense, yo que de biología no sé, pero les quiero confesar, si un animal solo de 7 metros, ¿vale? Ya tiene que tener un sistema accesorio para vencer el rho GH, porque todo nos está determinando el campo gravitatorio y la energía potencial, el famoso MGH, pero el rho GH en fluido. A ver, unos que con un huesecito, una piedra, te dicen un diplomodocus de no sé cuántos metros y metros de alto. Si haces cálculos de estos, te salen que, vamos, las presiones son enormes, ¿no? Entonces, claro, o no sabemos si no tenía un sistema circulatorio tipo sanguíneo o ni idea. Pero, a ver, las leyes de la física se supone que debían de ser las mismas en todos estos animales. Yo es que todavía nadie me lo ha explicado. Y no... Pero vamos, haciendo números, ya se complica la cosa. Bueno, pues nada, venga, que vaya todo bien.